Gusto de saludarles a cada uno de ustedes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Sé que este no es un púlpito, pero me es imposible no mirar las cosas como un pastor evangélico. Por eso no veo a ninguno de ustedes, ni los veré jamás como mis enemigos. Tienen todo mi aprecio, mi respeto y mi admiración. Sin embargo, la honestidad me obliga a decirles que no estoy de acuerdo con la estructura ideológica que ustedes están imponiendo a fuerza de mayoría. Sobre todo porque tiene su fundamento en errores probados históricamente, y paso con el mayor de los respetos a expresarlo. Primero, el camino de la refundación no solo es arrogante y utópico, sino además altamente ofensivo a las generaciones pasadas y las tradiciones de este hermoso país. Por cierto, imperfecto, mejorable y muchas veces injusto, pero a pesar de todo, el país de los sueños de millones de hermanos inmigrantes de la América Latina sufriente. Convencionales, no existen generaciones sustancialmente diferentes de las pasadas. No se hacen mundos perfectos con gente imperfecta. Por el contrario, son las leyes, el derecho, las instituciones, nuestros acuerdos basados en la experiencia empírica, los que efectivamente mejoran una sociedad. Por eso los países no se refundan. Y quienes lo intentaron en vez del cielo, siempre consiguieron el infierno en la tierra. Y es vital que la mesa lo entienda. Segundo, me preocupa la interpretación que la mayoría en esta convención hace de la violencia. No se malentienda, yo sé que la forma en que se dio el estallido social evidenció la falta de estatura de la élite política chilena, tanto de izquierda como de la derecha, que no pudo llevar a Chile al desarrollo y que, es más, se dejaron financiar de manera irregular por un sector del empresariado que colonizó el Parlamento con el fin de proteger sus negocios. Por eso se acumuló injusticia y rabia. Pero eso no justifica la violencia y jamás la justificará. Solo el marxismo y sus derivados filosóficos cree que el fin justifica los medios. Nunca lo olviden. Por eso la violencia del 18 de octubre no pudo ser superada. Hoy no solo hay rabia de los sectores pobres y excluidos, sumamos ahora mucha gente a través del país que perdió sus sencillos negocios, pero sobre todo perdió su tranquilidad, su libertad y alegría. Aún persisten las heridas provocadas por saqueos, robos, incendios y amenazas. Por eso no daba ni dará para celebración. Ya es cuestionable si la violencia es necesaria para las transformaciones sociales. Pero que la violencia se convierta en una constante de celebraciones y el único medio de expresión política, entonces simplemente es que habremos abierto la puerta al infierno. Colegas, con el mayor de los cariños, los llamo a centrarnos en las esperanzas de la gente que nos trajo aquí. Una pensión digna es la que esperan de manera urgente miles de compatriotas. Una educación como derecho para nuestros estudiantes que jamás repita las injusticias de una mochila como el CAE. Una salud donde el Estado se haga cargo de los calvarios que viven familias como la de Emilia Pérez Medina, Bebeto Mesina de mi comuna. Ella acaba de ser diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 2 y necesita recaudar más de 1.600 millones de pesos para su vacuna. Uno de los medicamentos más caros del mundo y que no está cubierto por el Estado. Por ella,
y miles de chilenos que necesitan una salud digna, les pido que tengamos la grandeza de poner al costado las ideologías y abrazar la causa del que sufre. A Ricardo y Cintia, sus padres, les quedan 70 días para llegar a esa cifra. Este es el Chile que nosotros tenemos que cambiar. Nuestro país se merece algo mucho mejor. Tenemos que reconstruir Chile desde un proyecto nacional que respete su tradición e instituciones y que hoy se abre un proceso regionalista y descentralizador, popular, donde todos los pueblos y los sectores más desposeídos logren entrar efectivamente a los beneficios del desarrollo, y valórico, donde los derechos anteriores al Estado, como la libertad de expresión, de culto y conciencia, continúen siendo la base de nuestras relaciones sociales. Finalmente, quiero decirles que a veces tengo mucha fe que será posible, porque he visto buenas actitudes que así lo indican. Por ejemplo, un debate de ideas tan contrastadas desde la mirada política en CNN, como lo fue el de Amaya Alves del Frente Amplio con Martina Raúl de la UDI. Lo disfruté. Dos gigantes. Unas opiniones tan equidistantes en la Comisión de Ética de un Marcos Barraza con un convencional evangélico y sencillo como yo, pero que en ambos casos, fuera del debate, compartimos las bromas, las risas y el café como buenos compañeros. Dije compañeros, y así es. Y una larga lista de casos de buenos colegas que se respetan y cuidan a pesar de la dura argumentación en las sesiones del Pleno. En fin, no lo olvidemos, la democracia es muy frágil. Los niños no son del Estado, son el tesoro de sus propios padres. La libertad de enseñanza es un mínimo de las sociedades justas. Las quemas de iglesias, bibliotecas y universidades deben ser condenadas sin ambigüedades. No se nos llamó a imponer un nuevo orden, sino a evolucionar hacia una sociedad más justa. Comenzamos ya a escribir la nueva Constitución. No dejemos a Dios fuera de ella. Tengamos la mente abierta, pero sobre todo el corazón, así como en el café del patio. Muchas gracias.